Prevention and Diabetes Awareness. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Lucio Fernández. Soy comisionado de Asuntos Públicos para la ciudad de Union City. En nombre de nuestro alcalde Brian Stack y la Junta de Comisionados, le damos la bienvenida aquí esta noche. Estamos teniendo este seminario de salud en el mes de prevención de cáncer, de colon y la diabetes. We have here two guest speakers, and they will address both topics. And if you have any questions following their presentation, you're free to ask those questions. Tenemos dos personas que van a hablar de estos dos temas sumamente importantes para ustedes. Si tienen preguntas después de las presentaciones de ellas, le pueden hacer preguntas todo lo que quieran. Para comenzar, to begin, please welcome Dr. Denise Daub. Un aplauso para la señora, para la doctora. Thank you, Commissioner, and thank you all for coming. Yo entiendo, pero no hablo bien. Entonces, Commissioner Fernandez is going to help me by translating. If at any time you can't hear, please let me know, but I'm rather loud, okay? Ella dice que ella entiende un poquito de español, pero que yo lo voy a traducir para que sea la cosa más clara. Cualquier cosa que no entienda, que levante la mano, que ella le da la respuesta. I really appreciate that you come out for a topic like colon cancer. So, a lot of people are afraid. We don't discuss things below the belt. Gracias a todos por venir aquí a hablar esta noche sobre la prevención del cáncer del colon. Dice que muchas personas tienen miedo o le da pena de hablar de cualquier cosa, cualquier tópico que tenga que ver con de la cintura hacia abajo. Colon cancer happens in all people. Men equal to women. A little more risk in people that have African American heritage. El cáncer de colon le puede suceder a cualquier persona, hombre o mujer. Es más frecuente en las personas que son de descendencia afroamericana. So whether you're German, Spanish, Irish, lady or gentleman, we all can get this. Puede ser que sea irlandés, alemán, hispano, hombre o mujer, cualquiera puede coger esta. So tonight we will be talking about how common this cancer is, what it is, what causes it. What are the risk factors? How can we prevent this? Because it's very preventable. What tests can we do to find it early so it isn't a worry and you can live a long, good life? This is what we're going to focus on in the next 10 minutes. Esta noche se va a hablar... Oh, you took it off. I want to repeat. I thought he had that down. Esta noche se va a hablar de lo que cosa es el cáncer de colon. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cuáles son los factores que causan riesgo? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué exámenes pueden tener para detener lo que tiene? ¿Y qué es lo que puede hacer? Y cualquier otra información. Okay, as you can see, colon cancer is the third most common cancer in the U.S. and the world. Como ustedes pueden ver, el cáncer del colon es el tercer más grande tipo de cáncer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel del mundo entero. In fact, in total, la gente del mundo, most common, third. El tres a nivel mundial. However, it's the second killer. So it happens, as I said, equally in men and women, all ethnic groups, so you can't escape. It's preventable by colonoscopy almost totally. But how come then it's the second most common killer if we can prevent this? The colonoscopy is safe in the average individual. Unless you're 95 and in a nursing home and can't walk, then we can't do a colonoscopy. But in everyone in this audience, you can. And most people discovered with colon cancer have no family history. El cáncer segundo que mata más a la persona, el segundo es el cáncer del colon. Y le puede afectar, como dice ella, a cualquier persona, hombre o mujer, específicamente a las personas que tengan descendientes afroamericanas. La única forma de prevenir el cáncer de colon es teniendo una colonoscopia. Y la única persona que no se da una colonoscopia es una persona que ya está viviendo en una casa de nivel de asistencia, que tenga 90 años, que entonces para qué hacerle ese tratamiento. Pero a cualquier persona que se haga una colonoscopia, eso le puede salvar la vida. A show of hands in this audience. Who here has had a colonoscopy? ¿Quién ha tenido una colonoscopia? Give them applause. Yeah. Excelente. Who had a lot of pain with their
¿Quién tuvo mucho dolor después que tuvo la colonoscopia? That's very important. It's worth a little discomfort and embarrassment to have a test to prevent cancer. The second most deadly killer, because once you have your colonoscopy, you know you're okay. Es muy importante que se hagan ese examen y que uno pase un poquito de pena cuando se lo hacen, pero que tiene un poquito de molestia, pero le puede salvar la vida. All the health societies and the American Cancer Society, they want in the next 5 years that we cut the death by half if we have colonoscopies. We could probably cut it by 90%. Dice ella que la muerte de cáncer de colon se puede cortar en la cantidad de personas que mueren al año 50% si todas las personas se hicieran ese examen todos los años o cuando le toque. In fact, in most people, we could cut this cancer to one of the least common cancers. It's about 90% preventable if everyone got the screening. So this could be an uncommon cancer, not the second most common. Aunque esta clase de cáncer es el segundo más corriente hoy en día, si todas las personas que llegan después de la edad de 50 años hicieran una colonoscopia, un 90% de este tipo de cáncer se pudiera prevenir. So I think we are hammering in this idea to you. Don't be embarrassed. Don't be ashamed. And if they find a colon cancer, if it's early, you'll still survive. 95% plus. Both of my grandparents had colon cancer. My grandmother died 10 years later at the age of 98 of old age. My grandfather died of a heart attack 12 years after his surgery, and that was years ago. Think about how better we've become. But you don't have to have the cancer. So let's go to that topic. Dice ella que no hay que tener pena. Que no tengan pena, que se hagan el examen, que de un 90 a 95% de las personas que descubren que tienen cáncer de colon haciéndose una colonoscopia, le salvan la vida. Now the signs and symptoms. Los síntomas de cáncer de colon. You suspect colon cancer if you have certain signs and symptoms, and I know the commissioner will help me, changes in your bowel habits. Blood in your stool, diarrhea, constipation, or the feeling that you're not emptying your intestine. Stools that aren't normal, that are thinner. Gases and pains of your abdomen. Weight loss for no reason. Vomiting, or the feeling that you're very tired. Está todo en español, así que lo pueden leer, pero los síntomas del cáncer del colon. Cambio de hábitos intestinales, sangre en las feces, diarrea o estreñimiento intestino, si te baja de peso súbitamente, dolor frecuente o con gases, pérdida de peso sin razón conocida y mucha sensación de mucho cansancio y vómitos. These are the symptoms in English. So again, nausea, vomiting, we did them. Narrow stools, rectal bleeding, pain. You feel like you have to defecate and it doesn't come out. Weight loss and anemia. This is a picture of the same thing. So if you have these symptoms, please get to the doctor. Estos son los síntomas que en una forma de caricatura. Diarrea, las feces no caminan muy bien. Anemia, le duele el estómago, tiene mucha fatiga, constipación, cualquier cosa de esa es un síntoma de cáncer de colon. Now the risk factors, remember, special risk factors for colon cancer are only in less than 10% of the population. Special risk factors for colon cancer. Una de las personas que está en riesgo de cáncer de colon es solamente un 10% de la población. Only 10% of the population. Solo un 10% o menos de la población. Family history, personal history of cancers, certain genetic diseases, Lynch disease. We don't have to concentrate on these. If you have them, you're already going to a doctor. Ulcerative colitis, Crohn's disease, these are in special cases, not most of the population. Los factores que afectan mucho el cáncer de colon es teniendo una historia
el cáncer del colon de o rectal de la familia o historia de cáncer entre usted misma, los genes que tenga heredado su familia, si usted tiene colitis o Crohn's, también si toma tres tragos de licor, más de tres tragos de licor al día, si fuma, si usted es afroamericano o si es demasiado gordo. Right, so the regular risks, we all get old, we die, that happens, being old.